Dice la palabra del Señor así. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dice, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, dice la palabra del Señor, ¿qué dice? Se le abrirá. Yo le he puesto a este pequeño, ¿verdad?, mensaje que el hermano Jorge ahorita me pega un grito ya cuando se me acaba el tiempo, hermano, y me ayuda, por favor. En este año vamos a romper los límites de nuestra fe. ¿Cuánto dicen amén? Este año es un año de romper límites y yo creo eso en el Señor Jesucristo. Pero algo que le quiero compartir en esta mañana rápidamente es que todo comienza con un clamor. ¿Cuánto dicen amén? Dice la palabra que si nosotros pedimos, se nos va a dar. Que si nosotros buscamos, vamos a encontrar. Usted ha escuchado esa palabra muchas veces, yo también la he escuchado, pero no se vuelve realidad en su vida ni en la mía hasta que nosotros no la practicamos. Dice la palabra de Dios que de nada sirve escuchar la palabra si nosotros no la ponemos por obra, por práctica. Y le cuento algo que me pasó a mí hace algunos años para atrás, quizás 2, 3, no me recuerdo con exactitud, pero yo atendía a un grupo de oración que se juntaba acá a este lado. Y un día ya no había una persona que dirigiera ese grupo. Yo le dije al pastor, nos hace falta alguien ahí. Yo quiero seguir asistiendo. Y me dijo, usted va a ser esa persona que dirija ese grupo. Y yo le soy sincero, yo sentía que necesitaba que alguien me enseñara a clamar y a buscar a Dios. Pero el pastor me dijo que yo iba a ser el líder. Le dije, pastor, pero yo no estoy queriendo que usted me ponga. Dijo, yo no le estoy preguntando también. Dijo, yo lo estoy poniendo ahí como dirigente de ese grupo. Me han pasado muchas cosas. He escuchado a Dios muchas veces hablarme a mi vida, a los hermanos que asisten a la oración, y usted que ora también, usted sabe que Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Pero dice la palabra que primeramente tenemos que pedir, que clamar, que buscar. De nada le va a servir a usted, de nada me va a servir a mí el escuchar y el saberlo, pero no hacerlo. Hay algo que sucede en la vida del hombre, que cuando usted empieza a clamar a Dios, lo primero que empieza a hacer Dios en la vida del hombre es tratando con la persona que está clamando a Dios. Y yo, poniendo muchas excusas, mirando muchos errores a mi alrededor, me di cuenta que en mí había muchas cosas que necesitaban cambiarse, que necesitaban transformarse. Viene una revelación de Dios a la vida de la persona que clama a Dios. Él le revela su palabra, le revela secretos, así como dice la palabra de Dios, y es necesario que esa persona que recibe esa revelación ponga por práctica lo que Dios le está hablando. Fíjese lo que dice el Salmo 116. Yo le pido que me acompañe a los primeros 2 versículos. Ya usted puede leer el resto del capítulo en su casa porque no tengo mucho tiempo. Pronto se acaba. Salmo 116. Escuchemos lo que dice este siervo. Señor, dice la palabra en el versículo 1, dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré, dice, en todos, ¿qué dice ahí? En todos mis días. Fíjese, es muy hermoso y muy precioso. Yo le digo esto por mi propia experiencia. Yo antes me deleitaba en muchas otras cosas, pero hoy en día yo le digo, hay veces que yo estoy aquí y usted no está aquí. Yo estoy solo. Yo abro las puertas y me meto aquí. Yo abro las puertas de la otra iglesia que está a un lado y me meto ahí también. Y en veces me meto acompañado, en veces me meto solo. Pero siento un gozo, siento una alegría, siento un contentamiento dentro de mi ser que no lo puedo describir. Este hombre de Dios está diciendo, yo amo a Dios porque Él ha escuchado mi oración. Dice, Él ha respondido a mis súplicas. Dice, por tanto, yo lo voy a invocar todos los días de mi vida. Yo le digo esto, yo voy a invocar al Señor hasta que yo me muera. Yo voy a clamarlo a Él hasta que Él venga por mí. Porque me he dado cuenta de gente que dice, pero ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Yo decía lo mismo, ¿qué tanto voy a orar? O sea, ¿qué, cómo le voy a hacer? Dios pone las palabras en sus labios. Si usted tiene el interés de buscarle. Le cuento algo que me pasó hace como un año. Los hermanos que me acompañan, ellos se los compartí. Pero algo que le concierne también a usted. Y estaba yo un poco triste. Dije, mi Señor, yo he invitado a mis hermanos a orar, pero muchos de ellos no quieren venir. Y me sentí un poco triste, me sentí un poco acongojado. Había como unos 3, 4 hermanos ahí junto conmigo. Yo les di un versículo de la Biblia y me hice hacia atrás y empecé a orar. Y cuando empecé a clamar al Señor,
así junto con mis hermanos me pasó algo, no sé cómo describir o cómo decírselos a usted, explicárselo, pero yo miré una situación miré gente corriendo por todos lados, una desesperación en muchas personas, y Dios me dijo, una gran desilusión se ha soltado por toda la tierra. Dijo, mi hijo, yo soy justo. Dijo, y juzgo con justo juicio. Y yo miraba cómo el mal visitaba a cada casa y a cada hogar. Me dijo, usted alégrese y gócese por lo que esté haciendo, lo que está haciendo el día de hoy, no se detenga. Yo me llené de gozo al escuchar esa palabra, y no al mirar lo que estaba mirando, sino al escuchar a Dios lo que Él me estaba diciendo. Y créame que si usted está haciendo algo bueno para Dios, sígalo haciendo, no se detenga. Si usted tiene el interés por buscar a Dios, no se detenga, búsquelo. Si alguien, usted mira o oye que alguien se está reuniendo ahí, corra ahí. Clame a Dios. De repente hay cosas que le van a parecer extrañas, pero busque a Dios. En cierta ocasión hay algo que se me apareció de noche y no algo bueno. Y me dijo, te odio a ti, odio a tu pastor y odio a todos los que buscan a Dios. Los odio. Y créanme que me llenó de gozo el escuchar eso, porque yo sé que lo que nosotros hacemos, y lo hacemos de todo corazón, tiene una respuesta de parte de Dios. Yo le preguntaba al Señor el día, el sábado pasado, que nos tocó a nosotros orar, y yo le decía, Señor, ¿qué les digo yo a mis hermanos? ¿Qué les comparto? El Señor me dijo en ese momento, dijo, yo tengo muchas cosas para enseñarles. Tengo muchas cosas para darles. Dijo, pero búsqueme de todo su corazón. Usted vaya y estudie, escudriñe, que es buscar a Dios de todo su corazón. Venimos aquí, escuchamos una palabra de parte de Dios. Yo escucho a Dios, yo creo que usted también lo escucha, pero hay que hacer algo con esa palabra que estamos escuchando. Nuestro Señor está hablando por medio de nuestros hermanos también, que hablaron hace un momento, yo lo escuché. Escuche a Dios y pongamos por práctica lo que Él nos está hablando. De nada nos va a servir escuchar y no hacer nada. ¿Cuántos dicen amén? Y el momento que este año nosotros rompamos esos límites, eso que nos detiene, no es Dios. Dios quiere que nosotros avancemos. Hay algo que me he dado cuenta, y usted tiene que darse cuenta, yo sé que algunos de ustedes se dieron cuenta, hay cosas que afuera no van a cambiar, pero dentro de nosotros hay cosas que cambian. Dios, yo creo que cambia circunstancias y cambia situaciones, pero primero Él quiere tratar con lo que hay dentro de nosotros. Hay cosas que yo en mi casa las he mirado igual y clamo a Dios y las miro igual, pero llega el momento donde hay una transformación en mi ser, que hay una fe tan grande que aparece en mi vida, que ya yo declaro cosas que no declaraba yo antes. ¿Cómo salieron? Dios las puso en mi vida, Dios las pone en su vida para que nosotros creamos eso. Hay gente que esto que está pasando el día de hoy se le hace un grande obstáculo, se le hace una grande situación. Créame que si usted clama a Dios, cualquier gigante se le va a hacer una cosa pequeña a usted y a mí también. Pero es necesario que nosotros clamemos y busquemos a Dios de todo corazón. El día de hoy yo miraba cómo el mal tocaba cada uno de los hogares. En veces en oración lo he dicho, pero yo lo miré. Hay cosas que yo declaro y estoy diciendo porque las estoy viendo y las he visto. Y créanme que Dios es justo y Él sabe quiénes realmente confían en Él. Y aquellos que no confían en Él, que de repente están entre azul y buenas noches, créanme que Dios quiere que nosotros todos confiemos en Él. Y como decía mi hermano, no sé cuál de los dos dijo, mi hermano Jorge o mi hermano Miguel, de repente va a haber una zarandeada que como que nos va a despertar para ver dónde andamos y agarremos el camino correcto. Yo, no importa que me equivoque mil veces, pero lo voy a volver a intentar y vamos a agarrar el camino que debemos de agarrar. Gloria a Dios. Así que no se deje limitar, rompa esos límites, no se deje asustar, confíe en el Señor. Dice la palabra que nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Yo en los días que yo estuve buscando, que estuve principal, recibí muchas amenazas. Vas a perder tu familia, vas a perder esto, vas a perder lo otro. Y tenemos que tener o perder el temor a perder cosas. Si usted clama a Dios y busca a Dios con sinceridad, no va a perder absolutamente nada. Al contrario, lo vamos a ganar todo. Y esa fe que usted tiene se va aumentando, va creciendo. Y créame que lo que usted antes no creía, hoy lo va a creer.
Hay momentos que yo estoy aquí, yo declaro palabras que no sé ni de dónde están saliendo, pero yo sé que Dios las está poniendo en mi vida. Y déjenme decirle, yo he creído y sigo creyendo, lo sigo declarando. El Señor me dijo un día, estando orando un domingo con uno de mis hermanos aquí, dijo: sigan clamando y no se detengan, porque en este lugar va a ser vista mi gloria. Yo lo he creído, yo lo estoy creyendo. Va a llegar el día donde la gente no va a llegar ni siquiera dentro del templo, que va a estar allá afuera en el parqueadero y va a percibir la gloria del Señor. El Espíritu Santo va a tratar con su vida desde allá, que se metan a este lugar. Créame, que en este lugar, mis hermanos, hay gente que quiere moverse del lugar, que quiere irse a otro lugar. Hay matrimonios que piensan que yéndose para otro lugar les va a ir mejor. Créame, que nos va mejor cuando buscamos a Dios. Mientras que no cambie nada adentro, mis hermanos, lo de afuera, o sea, tiene menos valor. Cuando cambia nuestro ser por dentro, créame que todo lo de afuera agarra un sabor y un valor tan hermoso. Yo no soy del Picacho, ¿verdad? No soy pariente de mi hermano pastor tampoco. Soy de otro estado completamente diferente. Le digo, me gustaría conocer el pueblo de mi hermano, pero he creído junto con él y junto con muchos de ustedes, ¿verdad?, que han creído también, que vamos a mirar cosas que nunca habíamos visto. Que vamos nosotros a ser esa generación, como decía mi hermano pastor, que vamos a pasar al otro lado. Dios me les bendiga mucho.